No, good evening, teacher. Good evening, Eva. How are you today? I am fine. Awesome. Me alegra, me alegra. Veo, escucho que está lloviendo ahí. Sí, ha comenzado a llover, pero ha sido un poco suave. Ah, vaya, qué bien. Bien, bien. ¿Y qué tal, William? Rogelio, ¿cómo están? Hello, everybody. Hello. Hey. Good evening. Good evening. Good evening. How are you guys? How are you today? Very good. Thank you. Fine, awesome. Happy to hear that. Me alegra escuchar eso. So today, guys, as we mentioned last week, bueno, lo que entran las demás personas, como, como mencioné la semana pasada, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a resolver el examen final. Solo antes de hacerlo, recuerden de que algunas personas aún no terminaron el 80%, pero les han dado la oportunidad de continuar hasta mañana a las 10. Creo que en el mensaje no lo puse, déjenme confirmar. No lo puse. Pero es, ahorita les digo. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Ah, pues sí, hasta mañana. No han dado hora, pero hasta mañana. Si ustedes ya finalizaron o ya tienen, no sé, el 80%, no se preocupen. De igual manera, yo estoy para apoyarles en todo lo que pueda. Háblenme en la madrugada si quieren y ahí les puedo ayudar, porque es bien importante si ustedes quieren continuar con la beca, ¿verdad? Porque como les mencioné la vez pasada, sí es importante enviar la solicitud, pero también va de la mano finalizar la plataforma, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a resolver el examen final. Voy a explicar también por qué son esas respuestas y no otras, ¿verdad? Y antes de hacerlo, no sé si tienen alguna pregunta o algún otro contenido que ustedes quisieran revisar antes del examen. No es que le vaya a hacer el examen. Vamos a resolver el examen antes de que se me afríen. So, do you have any questions? O por el momento no. Vienen bien calladitos. Teacher, tengo una duda. De momento no, teacher. A ver, chivo. José, dime. Fíjese que ahora pues tuve chance de ver mi correo y me salió una notificación que tenía que hacer bien el escaneo de los documentos que se tenía que mandar y okay. Hoy lo mandé. No sé si hay un problema con eso. No, porque si te dijeron eso, porque ya revisaron tu solicitud y está bien, solo los documentos se necesitaban de vuelta. Lo que pasa es que te lo piden de nuevo, porque Insafor es bien minucioso en eso, para evitar fraudes, por decirlo así. Entonces tiene que verse bien todo, toda la información del DUI y NIT. No sé si envían los dos o solo el DUI. No, sí, mandé los dos, el DUI. A ver, sí. No, yo preguntaba si les piden los dos, porque a veces solo piden el DUI. Ajá. Entonces, por eso. Bueno, en mi caso fue más que todo que salía bien escaneado. Tuve que usar otra aplicación mejor. Pues no te preocupes. Quiere decir que, o sea, yo sé que es normal preocuparse porque a mí me pasa. Pero en este caso quiere decir que está buena tu solicitud. Solo necesitaban de nuevo tus documentos. Quiere decir que ya van por tu solicitud, ya te aceptaron, solo es de esperar si tienes el 80% o el 100%, ahí si tú decidiste terminar todo. Ok, teacher. Chivo, entonces, igual, si tienen otra duda, yo con gusto las resuelvo ahorita. Para mientras, voy a compartir la pantalla del examen. Aquí está, perfecto. So, let's start with section A from the final exam.
Este ya dijimos de que se encuentra después de la sección 5. Digamos, si ustedes quisieran ver de dónde lo encuentran, esta es la pantalla que les aparece una vez que inician sesión. Luego al final están todas las secciones, section 1, 2, 3, 4, 5. Abren la sección 5, está el contenido de la sección 5 que es What are you doing? Y al final está donde dice Final Exam. Le dan clic aquí y les tendría que abrir esta hojita de acá, ¿verdad? Vamos entonces con la parte A del examen que es Listening. In this case, we need to listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a tener que escuchar la conversación y escoger la respuesta correcta. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo de primero escuchar el audio y luego ver las preguntas. ¿O quieren hacer las dos cosas al mismo tiempo? Yo digo escuchar el audio primero, pero ustedes deciden. Ajá, o sea, yo digo que sería bueno el audio, pero no sé qué. Ya escuchamos el audio. Ajá, escuchar el audio primero. Perfecto. Escuchar el audio. Awesome. Ah, pues solo díganme si se escucha. Listen to the conversations. Yes. Yes, teacher. Yes, yes. Perfecto. Entonces yes. Chivo, gracias. Me voy a silenciar un ratito y vamos a escuchar el audio. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Awesome then. So, let's go ahead and let's go with the first question. Vamos a escuchar el audio nuevamente y vamos a ir pausando pregunta por pregunta. La primera pregunta es, where's Justine from? Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal. Okay, so where's Justine from? ¿De dónde viene Justine? Canada. Perfect. Thank you. Thank you, Elizabeth and Rogelio. That's correct. Mm-hmm. She's from Canada. Awesome. All right, let's go with number 2. Vamos a ver, la pregunta dice, what is Mike like? ¿Cómo es Mike? Vamos a escuchar. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, so what is Mike like? He's a little quiet, but very funny. Perfect, thank you both. Gracias a los dos. That is correct. He's a little quiet, but very funny, right? Let's go with number 3. Number 3 says, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? All right, let's go with conversation. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it's... Perdón, le voy a poner pausa. Tal vez cerramos un ratito los micrófonos para que no se escuche. Awesome, thank you. Vamos a trazarlo un poquito. Sí. Yes,
It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Oh, well. So, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? It's raining, but it's warm. Perfect, thank you. It's raining, but it's warm. Es bien feo cuando está así, ¿verdad? Que tendría que refrescar la lluvia, pero no, está haciendo calor. All right, vamos con la última entonces. Is Sue wearing a blue dress? Vamos a escuchar la conversación. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Awesome, then. So, is Sue wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a suit. That's correct. En este caso, la persona que está utilizando el blue dress is Miss Collins, right? They said at the end, dijeron al final, who's right over there, Miss Collins? She's wearing a blue dress. Algo así dice la conversación. So yes, en este caso, si hay una persona usando un vestido azul, pero no es Sue, es Miss Collins, right? Y ustedes están en lo correcto. Que dice, no, she's not. She's wearing a suit, ¿verdad? Awesome, guys. Woo-hoo. Vamos a reaccionar con las emociones de Zoom. Reacciones, emociones, les digo yo, perdón. Y vamos a hacer, woo-hoo. Yay. Vaya, antes de continuar, vamos a practicar la pronunciación de las preguntas y las respuestas. Vamos a hacer así. Van a repetir después de mí, después de la pregunta y después de la respuesta. Ustedes escogen y deciden. Si quieren hacerlo con el micrófono apagado, encendido, no hay problema. Okay? So, repeat after me. Where's Justine from? Where's Justine from? Where's Justine from? Thank you. She's from Canada. She's from Canada. Perfect. She's from Canada. That's correct. What is Mike like? What's Mike like? What is Mike like? Ah, porque si dicen lie, es mentira. O sea, existe. Por eso hay que tener cuidado. Lie, mentira, like, ¿cómo es? Awesome. Vamos entonces a la respuesta. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet, but very funny. Perfect. Vamos con la número 3. What's the weather like? Thank you, Josué. Thank you. Let's go with the answer. It says, it's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. That's correct. Let's go with the last one. It says, is Sue wearing a blue dress? Is Sue wearing a blue dress? Perfect. And no, she's not. She's wearing a suit. La otra pronunciación existe. Pero si ustedes dicen, suite es una habitación de hotel bien cara, vamos a ponerle, porque yes, they are very expensive. Pero si decimos suit, entonces ese es traje. Ambas pronunciaciones existen. Si dicen suit, se refieren a eso. Si dicen suit, se refieren a traje, ¿ok? Yes, no, maybe. Se me cortó. All right, thank you. Gracias. Any questions? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? No, teacher. No. Sí, entonces, vamos con la sección B. Let's go with this one. En este caso, voy a ir cerrando las pestañitas que no ocupo. In this case, what we need to do is to read the answers, then write the questions. ¿Verdad? En este caso,
Vamos a leer las respuestas y hasta después vamos a escribir las preguntas. Porque depende de la respuesta si es la pregunta. Aquí es al revés, ¿verdad? Aquí vamos a saber cuál es la pregunta viendo la respuesta. Bien difícil, ¿verdad? Pero lo genial de esto es que nos aprendemos a saber cuál pregunta va con qué respuesta. ¿Sí? Vamos a leer las instrucciones. ¿Quién le gustaría ayudarme a leer las instrucciones? Pueden ser tres personas. Y podemos hacer una cosa también. Leo primero yo las instrucciones y luego repiten como la pronunciación que yo he dado. No sé si están de acuerdo. ¿Yes? Sí, las leo para que escuchen cómo se dice. Perfecto. Entonces, voy. Chivo, entonces. Pues escucho. Voy a leer despacito. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Vamos una vez más. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on your answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Voy a darle una vez más y luego ustedes me ayudan. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Entonces, pueden ser tres personas. La primera puede terminar en este puntito, la segunda en este, y la tercera finaliza toda la instrucción para que sean tres personas las que participen. Puedes levantar la manita en Zoom con la opción en reacciones para que tengamos... Ok, Elizabeth primero, Chivo, ¿alguien más? Para que veamos el corrido. Yo segundo. Josué segundo, entonces Elizabeth primero, Josué segundo. ¿Quién quiere ser el último? Glenda, Chivo entonces. Tina, usted me va a ayudar en la siguiente. La voy a tener ahí apartadito. Gracias. Pues vamos. Elizabeth, usted la primera oración. Josué el segundo, Glenda de último. Y Dina, usted me ayuda a comenzar el ejemplo. Me va a llegar hasta aquí, ¿ok? Ok, teacher. Dina, Chivo. Ok, teacher. Chivo, entonces. Instructions to be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Josué. Okay. Based on the answer, you might type your questions. Do not forget to end a question in the end. Perfect. Ahora Dina me va a hacer esta parte. Okay. Example. What's your name? D. My name is Tim. Amazing, you four. Thank you very much. Gracias a los cuatro. So, eso es lo que vamos a hacer. Para poder, dice las instrucciones, hacer este ejercicio, vamos a leer la respuesta y de ahí vamos a hacer la pregunta. Y nos da el ejemplo que leyó Dina. What's your name? My name is Tim. ¿Verdad? Y aquí es como que solo está la parte B. No, they're not in Peru, they're in Canada. Entonces se le está preguntando que a dónde están sus papás, ¿verdad? Y la pregunta dice, are your parents in Peru? Chivo. Entonces, siguiendo la lógica que nos da la instrucción, si nosotros leemos, no, they're not from England, they're from Australia, ¿qué le están preguntando? No, ellos no son de Inglaterra, ellos son de Inglaterra. Correcto. Son de Australia. Correcto. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuál pregunta tendríamos que hacer para obtener esa respuesta? Ellos son de Australia. Are they from England? Amazing. Esa es la que quería escuchar. Are they from England? Y de ahí la persona responde, no, no son de Inglaterra, son de Australia. ¿Ok? Perfect. Vamos entonces con la número dos. Si una persona nos responde, we're from New York, somos de Nueva York,
¿Qué pregunta tendríamos que hacer para obtener esa respuesta? Where are you? No, where are you from? Soy de Nueva York. Exacto. Ahí está, ahí está. Ajá. Where are you from? We're from New York, right? Awesome. Y de ahí la pregunta. Perdón, y ahí le responde. I think she's 22. ¿Cuál pregunta hago para obtener esa respuesta? How old is she? Perfect. How old is she? Ahí está. ¿Qué edad tiene ella, verdad? Vamos con el número 4. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Si estamos hablando de idiomas, ¿qué pregunta tendría que hacer? Is your first language Spanish? Perfect. Thank you, Eva. That is correct. Thanks. Correcto. Awesome. Is your first language Spanish? Y ahí le dice, no, mi lengua materna no es el español, es el portugués. Y como el acento se parece, por eso la gente se confunde. Vamos entonces con la última. Dice. Teacher, una pregunta. Sí, sí. Fórmula, ya que esa pregunta es correcta, aquí dice que se me ha venido una otra pregunta que no sé si es correcta de preguntar. ¿Is Spanish your first language? ¿O estaría bien? Sí, también. Al revés, digamos. Sí, voy. Así. Yeah, yes, both are correct. Now, this one is Spanish your first language. Digamos, en el inglés hablado español. Está bien. Ajá, es exacto. Eso es lo que le pregunta. ¿Es el español tu primer idioma? Solo que esa, así como está formulada esta pregunta, esta segunda del ejemplo, es traducida literalmente del español. ¿Sí? Entonces digamos que no sigue la fórmula que les he estado dando, pero como les digo, en el inglés hablado es válida, porque como es una conversación fluida, a veces se nos va a ir el pajarito, ¿verdad? Se nos va a ir la onda de que el verbo va antes de tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces es, no hay problema. Acuérdense que hasta nosotros los nativos cometemos un montón de errores gramaticales cuando hablamos. Yo soy una de ellas, ¿sí? Así que es normal hacer este tipo de errores y la gente te lo acepta porque te lo entiende. El punto es que te entiendan lo que le estás preguntando, ¿sí? Ahí, y de ahí estás súper bien. Pero sí, en el inglés hablado, o sea, no escrito, puedes hacer esa pregunta. ¿Is Spanish your first language? O esta, ¿is your first language Spanish? ¿Es tu primer idioma el español? ¿O es el español tu primer idioma? Y al final de cuentas me estás preguntando lo mismo. Yo te voy a decir sí o no. Yes. Yes, teacher. Perfect, then. Let's go with the last one. It says, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. ¿Qué pregunta tengo que hacer para obtener esa respuesta? Are you Japanese? Japanese. Perfect. Uy. Are you Japanese? Y ahí está. Ahí termina la conversación. Correcto, porque como le estaba preguntando la etnia, ¿verdad? O la nacionalidad, así tendría que ser la pregunta. Do you have any other question before we continue with the practice? ¿Tienen alguna pregunta antes de que practiquemos la pronunciación? No. Ok, then. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a van a repetir después de la pregunta y van a repetir después de la respuesta y así hasta que terminemos las 5. ¿De acuerdo? Okay. Okay. Perfect. Voy a comenzar desde acá porque si se fijan, la conversación comienza desde el ejemplo. Así que repitan después de mí. What's your name? What's your name? What's your name? Perfect. My name is Tim. My name is Tim. Perfect. Are your parents in Peru? Are your parents in Peru? Perfect. No, they're not in Peru. They're in Canada.
No, they're in, not in Peru. They're in Canada. No, perfect. They are not in Peru. They're in Canada. Awesome. Let's go with this one. Are they from England? Are they from England? Are they from England? Perfect. No, they're not from England. They're from Australia. No, they're not from England. They're from Australia. No, they are not from England. They are from Australia. Awesome. Let's go with number two. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Perfect. We're from New York. Where are you from? We are from New York. From New York. Perfect. Let's go with number three. It says, how old is she? How old is she? Perfect. I think she's 22. I think she's 22. Perfect. Y correcto, la pronunciación puede ser 22 or 22. Ambas pronunciaciones están correctas. Vamos con la número cuatro. It's your first language, Spanish. Is your first language Spanish? Perfect. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. No. Perfect. My first language is in Spanish. It's Portuguese. Thank you. And let's go with the last one. It says, are you Japanese? Are you Japanese? Thank you. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Perfect. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Awesome, then. Thank you very much, Jose. So, do you have any questions before we continue? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? Teacher, no. ¿Cómo se dice estoy cumpliendo años hoy? Today is my birthday. Is your birthday today? ¿O cómo puedo decir estoy cumpliendo cierta edad? Por ejemplo, estoy cumpliendo 24 años. Digamos, si yo te dijera mi edad, I'm 27 today. Puedes hacer así. Hoy es como que tú digas estoy cumpliendo 27 hoy. Porque si no me equivoco, es que hoy vi una serie. Ajá. Titulada. Ajá. Que decía, I am turning 16. 2016. No, I am turning 16. Oh, también, correcto. I am turning 27 today. Digamos, son dos, como le dicen, frases que puedes utilizar. Vamos a escribirlo. Y significan lo mismo. Como que digas, estoy cumpliendo años. Turning la edad, ¿verdad? O por ejemplo, 27 today. O al revés, today I'm turning 27 years old. Como la edad va al final, si tienes que poner years old. O la que yo te dije, I'm 27 today. Or today is my birthday. Y hasta donde yo me acuerdo de estas son las tres maneras de decirlo. Probablemente hayan más. Pero sí, cualquiera de esas tres es válida. Si no quieres decir tu edad, solo que si no quieres decir tu edad, decís la última. Today is my birthday. Si te da pena tu edad. Yo no, yo esa edad tengo. So, really, yes. Teacher, I thought it was an example, but at the same time, I was thinking, is that your age? Oh, yeah. Yeah, that is my age. Así de viejita estoy. All right. So, yes. Si no quieres decir tu edad, decís, today is my birthday, or my birthday is today. Pero si quieres decir qué edad estás cumpliendo hoy, decís, I'm turning 27 today, or today I'm turning 27 years old. Ahí la que tú prefieras. Y todas son correctas. When is your birthday, teacher? It's on June.
Ya pasó. En junio. Yes. Pero podemos celebrar otra vez. No, mentiras. Ni lo celebramos por la pandemia. Me dieron una camisa. Entonces, lo que me dieron. Sí. Me decía, this is my quarantine birthday party. Ajá. Es mi camisa de cuarentena. I thought you were about to say this is my birthday in quarantine, like. Ajá, no, también, pero ni modo. No recibí regalitos. No, esto no hay problema. All right. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos? Teacher. Sí, dime, Rogelio. La pregunta 4 no me la acepta. Esta. It's your first language Spanish, ajá. No me acepta como respuesta correcta. Y qué raro. Ay, no sé qué. Revise, ¿sabe qué fue lo que le pasó a alguien? Elio. Que tenía doble espacio, quizás. Oh, Dina, ¿está hablando? Sí, Dina. Perdón, teacher. Sí, pero... puede ser también. De que cuando escribe language, a mí me pasó, estaba viendo respuesta, pero estaba poniendo language como lenguaje en español, con J. Ah, también puede ser. No, o a veces... Espacio. Ajá. No, dejo la misma, o sea, language, así como está y no me lo acepta como válido. ¿Y lo está haciendo de la compu? Sí. Bueno, lo voy a mandar por Zoom. Copia exactamente. Sombrelo y cópielo para ver si se lo acepta. Lo mandé en el chat de Zoom. Creo que es por la que no le pongo pregunta. Ah, sí, tiene que llevar el símbolo. Ok, ahorita pruebo. Me avise. Está bien. Ya está bien. ¿Lo aceptó? Sí. Chivo, entonces. Yeah. Ah, pues me alegra, ya me había afligido. Chivo. Vaya, pues continuemos entonces. Solo voy a borrar aquí. Vamos con la sección C. ¿Qué es la sección C? La única instrucción es that we need to choose the correct adjective to complete the sentence, ¿verdad? La única instrucción es que tenemos que escoger el adjetivo correcto para completar la oración. No, ¿quién se recuerda qué es el adjetivo? Con sus propias palabras. Las cualidades. The way you can describe a person. That's correct. You can describe them, las cualidades, ¿verdad? Por personalidades. Ejemplo, correcto, las personalidades, o sea, la información de una persona, de un objeto, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hablar de los audífonos, they are black. I have black headphones, ¿verdad? Son audífonos negros. Que en inglés algunas veces va a ser al revés el adjetivo. All right? So, let's continue with the first question. It says, Larry isn't serious. Si Larry no es una persona seria, entonces, ¿cómo sería Larry? En este caso es lo contrario. The opposite. Ajá. Which one would be the opposite? Funny. That's correct. Awesome. So, Larry isn't serious. He is funny. Perfect. Let's go with number two. Número dos dice, dime. Casi no te escucho. Oh, te escucho bien lejos. Te escucho, pero te escucho algo lejos. ¿Ya? Sí, ahora existe mejor. Sí, José, gracias. All right, vamos a continuar con la número 2 entonces. Number 2 says, Jean is a really good student. Si Jean es una muy buena estudiante, ¿qué es lo que queremos describir de ella? According to what you said before. That's correct. Not necessarily. No necesariamente con lo que dije antes. En este caso, estamos diciendo que ella es una muy buena estudiante. Y como dijo
Jose, she's smart. So she's very smart. Yin is a really good student. She's very smart. Let's go with number three. Number three says, my teacher isn't short. Si mi teacher no es bajita, entonces, ¿cuál sería el adjetivo que tenemos que ocupar? Tall. It's tall. Perfect. That's correct. That's correct. She's tall. Let's go with number four. Number four says, my brother is good looking. Si yo digo que mi hermano es bien parecido, ¿qué es lo que estoy describiendo de él? Su físico. Exacto. Exacto. ¿Cuál sería entonces el adjetivo para decir que alguien es guapo? Handsome. Yes. In this case, it's handsome. En este caso es handsome y no pretty, porque handsome, digamos, es guapo, ¿verdad? Bello. Pretty es bonito, pero si yo digo que es bien parecido, le estoy diciendo guapo, ¿verdad? Entonces es handsome. Okay. Digamos que hay una escala de bonitos. Está pretty, bonito, handsome y beautiful. Ajá. Entonces ahorita estoy usando el más, que es handsome. Pero ambos pueden ser para lo mismo. Chivo, entonces, vamos a practicar las oraciones. En este caso va a ser diferente. Vamos a practicar primero la primera oración y luego la segunda, que la segunda sería la que contiene la respuesta. ¿Ok? So, repeat after me. Larry isn't serious. Larry isn't serious. Larry isn't serious. Correct. He's funny. He's funny. He's funny. He's funny. Perfect. Let's go with number two. Number two says, Jean is a really good student. Jean is a really good student. Perfect. Jean is a really good student. Perfect. She is very smart. She's very smart. She's very smart. Awesome. Let's go with number three. My teacher isn't short. My teacher isn't short. Correct. She's tall. She's tall. Perfect. She's tall. Let's go with number four. My brother is good looking. My brother is good looking. My brother is good looking. That's correct. He's handsome. He's handsome. He's handsome. Perfect. So, do you have any questions with this one? ¿Alguna pregunta con esta sección? No. All right then. Perfect. Let's continue with letter D. Vamos a continuar con la D. In this one, what we need to do is to choose the correct answer to the question. Vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Comenzamos con la primera y nos dan tres opciones. La pregunta dice, is this Sue's scarf? La primera opción dice, maybe they're Kathy's. Number two, no, it's not hers, it's mine. And number three, yes, they're hers. ¿Cuál sería la respuesta correcta para la pregunta uno? Is this Sue's scarf? Letter B. Oh. All right. But yours. It's perfect. Mine. Thank you, Eva and Jose. And that is correct. No, it's not hers. It's mine. Awesome. Let's go with question number two. It says, yeah, and also we have three alternatives. Whose boots are these? First one, it says, maybe they're Kathy's. Number two, no, it's not hers. It's mine. And number three says, yes, they're hers. ¿Cuál sería la respuesta correcta? I'm sorry, teacher. No, it's okay. Go ahead. Maybe they're Kathy's. No, no te preocupes, tranquilo, yo me emocioné. But you're correct. Los tres están en lo correcto. Maybe they're Kathy's. ¿Verdad? Porque en este caso, ni ellos ni nosotros sabemos de quién son las botas. Estamos asumiendo. Ahí se aplica el apóstrofe con lo belongings, ¿verdad? That is correct. If this is the perfect case. Este es el caso perfecto para decirlo. En este caso, como estamos diciéndole a alguien la pertenencia de un objeto, usamos la apóstrofe con Kathy, ¿verdad? Kathy's. No es que hayan varias Kathy's, sino que esas botas le pertenecen a Kathy. All right? Let's go with number three.
Are these Lisa's gloves? Y nos da tres opciones. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. And yes, they're hers. Which one it is? Yes, they are hers. Correct. Correcto, correcto. Yes, they're hers. Let's go with number four. Number four says, select an... Perdón, estaba leyendo la respuesta. Vamos con la pregunta. Whose hat is this? Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. And I think it's yours. Which one do you think it is? I think it's yours. I think it's yours. That is correct. It's yours. Yes, perfecto, gracias. Y la última, are these Peter's and Kathy's coats? No, they aren't theirs, they're ours. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. Which one do you think it is? No, no, they aren't theirs. They aren't theirs. They're yours. They are ours. Perfect, that is correct. So those are the correct answers, ¿verdad? En este caso, como nos está preguntando directamente, ¿se acuerdan? Si comienza con verbo to be, solo verbo to be, es una pregunta cerrada. Se responde sí o no. En este caso nos está diciendo, is this Sue's scarf? Nosotros respondemos, no, it's not hers, it's mine, ¿verdad? Y lo que les dije, pueden dar más información de quién, a quién le pertenece en realidad si es no, ¿verdad? Y si comienza con WH, así como esta. Y esta, que son preguntas abiertas, ¿verdad? No nos están intentando afirmar alguna información que nos están preguntando, sino de que nos están preguntando genuinamente de quién es. So, y le responde, whose boots are these? Maybe they're Kathy's. Y la otra le dice, whose hat is this? I think it's yours, ¿verdad? Pregunta que nosotros solo, no sé si cerramos un ratito el micrófono. Porque me desconcentro. Yo me desconcentro bien rápido si alguien habla. Lo siento, gracias. Así que esa sería la diferencia, ¿verdad? Lo vimos creo que la semana pasada. Si comienza solo con verbo to be, pregunta cerrada. Yes and no, se responde. Si comienza con WH, pregunta abierta, ustedes dan información de lo que le están preguntando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Awesome, then. Entonces, awesome. Vamos a practicar. Y vamos a hacer lo mismo. Van a repetir después de la pregunta y después de la respuesta. So repeat after me. Is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? Perfect. No, it's not hers. It's mine. No, it's not hers. It's mine. No, it's not hers. It's mine. Perfect. Whose boots are these? Whose boots are these? Perfect. Whose boots are these? Thank you. Maybe they're Kathy's. Maybe they're Kathy's. Maybe they are Kathy's. Perfect. Are these Lisa's gloves? Are these Lisa's gloves? Awesome. Yes, they're hers. Yes. Yes, they're hers. Yes, perfect. They are hers. Awesome. Whose hat is this? Whose hat is this? Perfect. I think it's yours. I think it's yours. Awesome. Are these Peter's and Kathy's coats? No te preocupes. Y la última sería, no, they aren't theirs. They are ours. No, they aren't theirs. They are ours. Perfect, that's correct. All right, do you have any questions before we continue? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos a la sección E? No. Okay, then. So, let's continue with section E. Vamos con la penúltima. The first to last. So, it says, use the correct present continuous form of the verb. En este caso, vamos a utilizar la forma correcta
del verbo en presente continuo, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada del ing con el verbo. Vamos con la primera pregunta. Nos están diciendo, are you wearing jeans? Y tenemos tres opciones. No, I'm wearing a suit. La segunda, no, I'm wearing a suit. La tercera, no, I am wears a suit. Which one it is? ¿Cuál sería? No, I guess letter B. Letter B. I am wearing a suit. That is correct. That's correct. Yes, I is. No, I'm wearing a suit. Or I am wearing a suit. Las dos son correctas. All right, let's go with number two. Is Mr. Sims wearing a tie? Y nos da otras tres opciones. No, he's wearing a tie. Two, no, I'm not wearing a tie. And three, no, he isn't wearing a tie. So which one it is? No, no, he isn't wearing a tie. Perfect. No, he isn't wearing a tie. Awesome. Let's go with number three. Teacher, una preguntita. Dime, dime. No sé si usted ya ha visto la de la película de Brad Pitt y Angelina Jolie que dice Mister y la otra, no sé qué, Smith. ¿Cómo se pronuncia la otra? Mrs. Mr. y Mrs. Smith. Ah, Mrs. Yes, Mrs. ¿Cómo te lo voy a escribir? Espérame. Voy a hacer la explicación. Está el Mr. y esa puedes sacarla de la contracción que es Mr. Está Miss, que es Miss. Y está Mrs., que es de casada o señora. Solo que aquí hay gente que la, esta en realidad no se, no le quita de la contracción. Porque en sí, esta no se puede salir de la contracción. Solo decís Mrs., como que aquí agregaras otra S. Mrs., ¿verdad? Pero esta palabra también existe así. Por eso no la, no la quitas de la contracción. Porque esta palabra puede significar que perdiste o extrañas algo. Ah, sí, porque en tercera persona. Ajá, entonces, por eso, este solo es un ejemplo de cómo se pronuncia esta, pero esta no se puede poner así. Estas dos sí, pero esta no se puede poner así. Esta solo es para la pronunciación, porque si la escribís así, significa cualquiera de estas dos. Entonces sería Mr. y Mrs. Smith. That's correct. Mr. and Mrs. Okay, yes. Thank you, teacher. You're welcome. Chivo, entonces. Ah, pues vamos con la número tres. Are Ed and Sue wearing sweaters? Y otra vez notan tres respuestas posibles. Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. A number three or C. No, they're wearing sweaters. Which one do you think it is? No, they are not. It's very hot. It's very hot. Correct, correct. Awesome. Let's go with the last one then. Is it raining? Y nos da otra vez tres respuestas. Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. No, it's raining not. So which one it is? No, it's not raining. It's not raining. Snowing. It's snowing. Perfect, perfect. So, everything should be fine. That's amazing. Ahora, rapidito, ¿por qué no son las otras dos? For example, the first one. Dice, are you wearing jeans? ¿Estás utilizando jeans? La primera no puede ser, porque si se recuerdan en la fórmula que les di, para responder en presente continuo, tiene que estar el sujeto. Ahí está, que es I. Luego tiene que ir el verbo to be. La primera opción no tiene verbo to be, pero la tercera sí tiene. Ahora, wearing, el verbo está correcto en ing, pero en la tercera no, porque wears se utiliza para presente simple tercera persona. O sea, cuando estoy hablando de él o ella, si dijera, she wears a suit or he wears a suit, está correcto, pero en presente simple. Pero como nos están pidiendo presente continuo, es la segunda. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahorita? Yes. Awesome. Yeah. Ahora, ¿por qué no? Gracias. ¿Por qué no pueden ser estas dos primeras? La primera no puede ser porque se está contradiciendo la misma respuesta. Si yo digo no y de ahí digo que sí, no tiene sentido, ¿verdad? Porque ahí dice no, he's wearing a tie.
Y el otro le va a decir, y no es eso lo que te estaba preguntando, pues, ¿verdad? Wasn't that what I was asking you about, ¿verdad? Entonces la primera no es. Ajá. La segunda dice, no, I'm not wearing a tie. Pero no me están preguntando a mí, me están preguntando por el señor Sims, ¿verdad? ¿Verdad? Esa estaría buena si me estuvieran preguntando directamente a mí. ¿Estás tú utilizando una corbata? En este momento yo no, ¿verdad? Pero esa no es porque no están preguntando por mí. Es la tercera. ¿Todo bien hasta ahorita? Yes. Yes. Awesome. Vamos entonces con la tres. ¿Por qué no puedo ser la primera? Porque nos están preguntando por dos personas. No le puedo responder solo por una, ¿verdad? Entonces no puede ser, yes, he is wearing sweaters, ¿verdad? Y sweaters, una persona puede usar más de un suéter, pero es raro, ¿verdad? Porque no vivimos en un clima templado. Ahora, la segunda ya dijimos que esa es. Y la tercera no puede ser porque esa palabra there no existe, ¿verdad? Tiene que llevar la Y, they're wearing sweaters, ¿verdad? Y también, si se fijan, aquí se está contradiciendo, porque dice no, pero dice que sí. Y la pregunta dice, ¿están usando suéteres? No, sí están usando suéteres. Entonces no tiene sentido tampoco, aunque llevara la Y, ¿verdad? ¿Questions? ¿Alguna pregunta con la 3? No. No. Chivo, entonces. Vamos entonces con la última que dice, is it raining? ¿Por qué no puede ser la primera? Porque la primera está en presente simple y nos están pidiendo presente continuo. ¿Por qué no puede ser la segunda? Porque el not no va al final. ¿Ok? El not no va al final, va después del verbo to be. Exacto. Y pueden tener dos tipos de negativos. Puede ser it's, uy, espérenme. It's not or it isn't. Cualquiera de las dos. Pero el not siempre va a ir después del verbo. To be, en este caso. No puede ir al final así como está esto. ¿Sí? Por eso dijimos que era la segunda. Any questions? No. Ok. Ah, pues vamos ya con la última, que es la letra F. And in this one, we need to select the correct time. Vamos a, we need to look at the clocks and see the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Vamos a ver los relojes y vamos a seleccionar las dos posibles opciones, las dos posibles respuestas correctas que se muestran en cada reloj. Perdón. Ahora, vamos a ver en el ejemplo. Dice, what time is it? Si vemos a la agujita chiquita que está en el 2 y la grande que está en el 4, pueden ser cualquiera de estas dos respuestas. Que dice, it's 20 after 2 or it's 2:20. Ahora, así como en el español, por ejemplo, no es que sea incorrecto, solo que no es muy común escuchar que alguien les diga, la 20 después de las 2. Por ejemplo, no, le estaba diciendo a la otra clase, en los noticieros sí he escuchado eso. Han pasado 20 minutos de las 2 o algo así, no recuerdo, ¿quién me puede corregir? Pero en los noticieros dicen algo así como 20 minutos pasan de las, exacto, gracias Dina, así dicen, 20 minutos pasan de las 2 de la tarde o 20 minutos pasan de la 1 de la tarde, así las noticias de la 1. Pero nosotros no acostumbramos a hablar así. Por ejemplo, si me piden la hora y es la 1:20, yo digo 1:20, ¿verdad? ¿Es incorrecto decir la otra? No, pero no es muy común, igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Así que por eso les piden cualquiera de las 2 horas. Chivo. Ah, pues vamos con la pregunta 2 después de haber leído el ejemplo. Y dice, what time is it? ¿Qué hora es? Hay dos respuestas posibles. It's 10:50. Perfect. Me dijeron, it's 6:50. ¿Y la otra me dijeron? It's 10:50. Perfect. So, así está. It's 6:50. Sí, 5 minutos, ya casi. Vamos con el número 3. What time is it? It's 8:45. Perfect. Ajá. It's 8:45. That's correct. That's correct. It's 8:45. Let's go with number 4. It says, what time is it? ¿Qué hora es en esta? It's 11:05. It's 11:05.
Perfect. All right. Así tendría que quedarnos todas correctas. Chivo. Ok. Do you have any questions with this one? ¿Alguna pregunta antes de que las practiquemos? No, teacher. No. All right, then. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir la pregunta, pero hoy la vamos a partir, porque vamos a decir una respuesta, me la van a repetir ustedes, y luego la segunda. Ok. What time is it? It's 8:45. Thank you. And the last one. What time is it? Perfect. It's five past eleven. Perfect. It's 11:05. Perfect then. All right, guys. So this is how you should have the final exam. Así les debería de quedar el examen final. Do you have any questions before we go? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? No necesariamente con el examen, con otra cosa también. Que tengan que ver con las clases. Sí, sí. Teacher, entonces tenemos hasta mañana para terminar las secciones. Correcto. Para las personas que envié a WhatsApp, tienen hasta mañana. Bueno, en realidad creería que todas las personas les han dado hasta mañana. Intenten terminarlos lo más que puedan, por lo menos el 80%. Por cierto, les quería enseñar algo bien importante. Que es bien, digamos, para ustedes ver su progreso, ustedes les aparecen solo las primeras tres. Esta de instructor no les aparece. Pero, por ejemplo, para ver el progreso, les quería mostrar esto. Que solo el midterm test, el examen de medio curso, vale el 30%. Y el examen final vale el 40%. Solo con esas dos, ya tienen el 70%. All right? Porque lo que les piden es el 80%. Si se fijan, yo aquí, raspadita, tengo el 81%. Y ya me dice que puedo pedir el certificado. Y aquí se fijan de todo lo que hemos estado resolviendo en las clases, ¿verdad? Así que ustedes tienen que irse al progreso. Y es más, aquí mismo también les dice cuáles son las que les hace falta. Por ejemplo, aquí les dice que yo no he completado nada de la sección 1. De la sección 2 solo he completado la primera parte, la primera y la tercera parte. Y así, ¿verdad? Se pueden ir viendo una por una todo lo que he completado. Pueden verlo de manera personal también. Si se fijan, el midterm lo tengo al 100% y el final exam lo tengo al 100%. Por eso es que yo tengo el 81. Una vez tengan el 80%, le pueden dar aquí request certificate o solicitar certificado y le va a decir ver certificado. Este certificado no me vale porque solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero le dan ver certificado. Y ahí tendría que decir, tengo mi certificado de inglés principiante módulo 1. Igualito así les va a salir a ustedes. ¿Sí? Tienen que ver, por cierto, que las fechas concuerden. Por ejemplo, aquí dice el 31 de agosto. Eso es por motivos de logística, se ha dejado así. Pero este sí tiene que ser así, ¿verdad? Que es más o menos la fecha en que vamos a terminar el curso. Que vean que su nombre vaya bien escrito, ¿verdad? Ahorita ya vieron cuál es mi nombre completo. Igual, está bien. Igual creo que se los van a pedir para una, o no sé si ya hicieron un ¿cómo se llama? Una encuesta. Ajá, se los van a pedir. Creo que ya lo hicieron, ¿verdad? Esa encuesta. No. O después. No, ah, pues, ahí está mi nombre porque se lo van a pedir una encuesta. Ajá. Les van a hacer una encuesta. So yes, así lo tendrían que tener. Please, si tienen alguna pregunta, háganmela. Yo voy a estar pendiente. Mañana en la tarde sí voy a estar un poquito ocupada y puede que me tarde un poquito en responderles.
pero hagan las preguntas, yo siempre les respondo. Me tardo un poquito porque como ando haciendo otras cosas, pero al final siempre se las respondo. Muchas personas me han mandado mensajes privados y así es como hemos estado resolviendo los ejercicios, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna consulta antes de que nos vayamos, ya es la hora. Perdón, teacher, las clases en sí, ¿cuándo las terminaríamos? Hasta mañana, según lo que se nos había dicho, perdón. Correcto. No hay pena. Exacto. Mañana terminamos la última clase y de ahí esperar que nos digan cuándo comenzarían las siguientes. Ajá. Me imagino que el grupo nos detallaría usted, ¿verdad? ¿Cuándo estaremos iniciando o nos va a llegar alguna notificación? Fíjense que les va a llegar una notificación al correo o al WhatsApp. No sé cómo... Bueno, como por algunas personas les mandaron el WhatsApp y hay otras personas que se lo mandaron el correo, entonces va a ser de la misma manera. Ya sea el WhatsApp o el correo, les van a decir el horario y la fecha exacta también. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a cerrar aquí. No questions. Bueno. Sí, mañana ya dijimos el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a practicar la mayoría de secciones. Vamos a hacer preguntas aleatorias que yo voy a traer ejemplos. Y si ustedes quieren presentar ejemplos también, perfecto, ¿verdad? Aquí el punto es de que todos practiquen hasta el último momento, ¿verdad? So, thank you very much for joining today, guys. Muchas gracias por haberse unido a la clase. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Espero verlos mañana. Cuídense. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, Byron. Good night, teacher. Good night, Brigitte. Good night, Jose. Good night, Rodolfo. Yes, dime. Dime, dime. ¿Quién me habló? Jose, dime. No se le escucha, José. Que no le he podido mandar a ¿Cómo, cómo? El correo. ¿El correo? Lo agarra. Para iniciar sesión en la plataforma. Para iniciar el segundo curso. O sea, no. No, ahorita no se los han mandado para el segundo curso. Ahorita vamos a terminar mañana el primero. Ajá. Dice que a veces se tardan 2 semanas o de 1 semana a 1 mes se tarda más o menos en comenzar el siguiente. Pero ahorita no puede comenzar el segundo todavía porque no lo han abierto. Eso ya no lo escucho. No me ha caído el correo. O sea, no me llega el correo. No lo puedo mandar. O sea, ya lo llené el físico, ya mandé el línea. Pero el correo no. Se lo rebota, digamos. No se lo acepta. Vaya, entonces, mándeme un mensaje por WhatsApp privado. Voy a dejar de grabar, espérame.